A nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo, ha presentado el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más el quinto informe sobre los crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas en Nicaragua. Documenta este quinto informe de torturas, encarcelamientos arbitrarios, destierros forzosos como parte de una campaña de represión sistemática dirigida especialmente en contra de la Iglesia Católica. Que es vista como la, por la dictadura como un bastión difícil de doblegar, aunque poco a poco ha venido silenciando las voces que hacían crítica eh, de las atrocidades y los, eh, las injusticias y los atropellos que cometen en contra de los nicaragüenses. Este informe indica que el régimen ha secuestrado a eh, 74 religiosos y excarcelado y desterrado a 64 de ellos en el marco de la crisis social, eh, sociopolítica que se vive desde el 2018. Desde el 2022 se han detenido arbitrariamente a 74 personas religiosas, incluyendo los 11 pastores evangélicos del de, eh, movimiento Puerta de la Montaña. Según el colectivo Nunca más, el régimen de Ortega y de Murillo ha utilizado la criminalización y las detenciones arbitrarias como herramientas claves en su campaña de represión religiosa. Y añade el boletín en su quinto informe. Que han cometido al menos cuatro delitos de lesa humanidad contra religiosos, como son la deportación o el traslado forzoso, eh, es decir, el destierro, la encarcelación, o el, perdón, el encarcelamiento, la tortura y la persecución de un grupo o colectividad. Veamos eh, parte de los datos en boca de la periodista y defensora de derechos humanos, Wendy Quintero. El colectivo también ha documentado eh, en este proceso, ¿verdad?, que entre. 2021 y 2024 hay 111 públicos nicaragüenses que se les negó la entrada a Nicaragua. Fueron obligados a salir del país o no se les renovó su, su pasaporte en el extranjero. Entonces, estos 111, 111 casos que, digamos, el colectivo ha documentado eh, están dentro de lo que es la apatridia de facto, que Salvador luego va a ahondar más en este, en este tema. El 25%, esto es otro dato que nos parece importante y que está dentro del de boletín, el 25% de los sacerdotes de Nicaragua han sido expulsados, dejando muchas parroquias sin estos líderes religiosos. Y bueno, una de las diócesis más afectadas ha sido la diócesis de Matagalpa. Y entre agosto y septiembre del 2024, al menos mil... 818 organizaciones fueron canceladas. De estas, 843 son religiosas. Salvador Julio Marenco, uno de los miembros defensores del de eh, colectivo Nicaragua Nunca Más, refirió en este caso al alcance de la patria en los religiosos que han sido obligados a salir del país o evitados. De volver a Nicaragua. Los crímenes de les humanidad no solo han sido detenciones y torturas, sino también el traslado forzoso y la persecución por motivos políticos, pero también por motivos religiosos. Y estos dos delitos los dejo de último porque prácticamente hay una aceptación por parte del Estado de que han cometido los crímenes de les humanidad de deportación o traslado forzoso y de persecución. Porque la persecución se ha materializado en la apatridia, en la desnacionalización. Desnacionalización no solo a través de vía judicial, sino también una desnacionalización de facto. Hemos documentado desde el colectivo, con fuentes abiertas y casos recibidos, al menos 111 casos de personas que son víctimas de apatridia de facto, ya sea porque no les permitieron el ingreso al país, porque les deportaron o incluso eh, porque le han negado su documentación estando fuera de Nicaragua. Era parte del informe, el quinto informe del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más sobre la persecución religiosa. Sobre este mismo tema se ha pronunciado el ex grandes ligas Denis Martínez, eh, denunciando que la libertad de, de religión y la libertad de conciencia son atacados. La dictadura del continente y pidió entonces no dejar de denunciarlo. Hola, les habla Denny Martínez. En Nicaragua, Cuba y Venezuela, millones de creyentes enfrentan acoso, persecución y censura, simplemente por vivir su fe. No importa cuál sea la religión, lo que está en juego es el derecho universal a creer, cuestionar y y decidir sin miedo la libertad de conciencia está siendo atacada pero la solidaridad y la conciencia colectiva pueden cambiar esto hoy más que nunca es urgente alzar la voz por aquellos que son silenciados porque defender la libertad de creer es defender la dignidad humana no permitamos que este derecho sea vulnerado. Tu fe, tu elección, libertad para creer. Era el mensaje de Denis Martínez, la, eh, ex lanzador de las grandes ligas, denunciando también el tema de la persecución religiosa, no solamente en Nicaragua, sino también en Cuba, en Venezuela y eh, como las, los regímenes criminales de las Américas que no permiten a la religión y a los religiosos eh, tener su propia libertad de credo, su libertad de movilización y de concentración siempre el mismo tema porque ha estado eh, en últimos días revisándose la, la persecución a la libertad religiosa en Nicaragua eh, Nicaragua o la dictadura de Nicaragua ha ubicado a, a nuestro país entre los 18 más los 18 países que más sufren persecución religiosa de acuerdo a eh, AID to the church in need es decir ayuda a la iglesia necesitada una organización católica internacional que apoya a cristianos que sufren y que son perseguidos u oprimidos. Nicaragua es el único país en el continente que aparece en este informe. Veamos parte de las gráficas, eh, cuáles son los otros países que están en el mundo como los eh, que están eh, punteando la persecución religiosa. Turquía, Siria, Irak. Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Myanmar, Vietnam, China, Corea del Norte, India, Egipto, Burkina Faso, Nigeria, Mozambique, Sudán, Eritrea. Esto es en Asia y en África. Y en América solamente aparece Nicaragua eh, como un orgullo, ¿verdad? De la dictadura aparecer entre los países, entre 18 países en donde más persecución religiosa existe. Así que eh, se sigue confirmando que en el mundo Nicaragua está dentro de los países más hostiles y de los que más persecución religiosa eh, eh, ejecuta, ¿verdad?, a lo interno de su país. Este es el mapa y vean allá en toda América, en toda América y en el centro de las Américas, ahí está en verde, en nuestro país lamentablemente por eh, que los tiranos Ortega y Murillo eh, no paran su persecución infernal en contra de, la, de las iglesias porque el informe también los informes también se menciona ya también en la iglesia evangélica no y particularmente el caso de puerta de la montaña cuántos me gusta llevamos doña Eike? Cuéntenme. para contarle yo los amigos y amigas que nos están siguiendo a esta hora ¿Cómo va el tema de los me gustas? Dice Doña Daisy que el que hemos alcanzado. 180 me gustas. Creo que el, el fin de semana los dejó un poco entumidos con el, con el dedito del me gusta. Dele me gusta al programa. Y con sus me gustas, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta es muy valioso. Por eso siempre le estamos pidiendo que nos acompañen en la dinámica de los me gustas. Fabián Medina colega periodista, editor del diario La Prensa, al participar en un foro que se realizó eh, al, final, al finalizar la semana pasada eh, en la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que la democracia y las libertades deben defenderse en equipo, acá en las Américas y en el mundo, porque los malos se hacen cuerpo, cierran filas entre ellos y al ver que son más efectivos en destruir la democracia que los que la defienden entonces avanzan a paso agigantado y cuando queremos recuperarlo perdido a veces ya es muy tarde veamos lo que dijo fabián medina mi llamado acá es decirle a todos nosotros a, a todos los países trabajemos en equipo ellos trabajan en equipo nosotros no nosotros vemos los problemas de los países con mucha consternación, vemos el caso de Cuba, vemos el caso de Venezuela, vemos el caso de Nicaragua, del de que echan preso a Zamora en, en, en Guatemala, y decimos, bueno, son casos duros los que están pasando allá, pero es que nos pueden alcanzar, porque en la medida que esas, esas acciones tienen éxito y sirven para afianzar el poder, se empiezan a replicar en otros países, que es lo que estamos viendo nosotros. Y en algún momento, algunos países de los que están en el índice de Zapurtepec, ahora en... En naranja, en, en cualquier momento están en rojo, o que estaban en amarillo pasan a naranja y de naranja a rojo. Entonces es apelar al al, a la, al instinto de conservación, más bien de todo nuestro cuerpo como, como, como un como un continente eh, de, eh, como un equipo de países que queremos democracia. Y yo no Añadió Medina que la democracia debe verse como un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo humano. Y que de pronto, si un órgano muestra señales de cáncer, hay que atacar rápidamente la enfermedad, porque de lo contrario, se extiende el cáncer como y hace metástasis. Y eh, frente a eso hay que actuar rápido. Por tanto, si Nicaragua es un órgano de ese cuerpo y Venezuela es otro órgano, pues hay que actuar rápido, hay que eh, accionar, porque de lo contrario, cuando se busque cómo hacer algo, será demasiado tarde. Hemos tenido la capacidad, la democracia no nos ha dado las herramientas para defenderse de ese virus que se inoculó y que no tiene los anticuerpos necesarios para, para protegerse y está en, 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 en franca retroceso, pero también como cuerpo en general, ese es un órgano, un país, tomémoslo como que si fuese un órgano, que es el que tiene cáncer, en Nicaragua, hay un cáncer que está haciendo metástasis, pero el cuerpo en general, si lo tomamos a América Latina o América, tampoco está respondiendo, porque lo está viendo como problema aislado de, este es un problema del corazón, dice el cuerpo, no, dejemos que el corazón resuelva sus problemas, o es problema del hígado, ya, y no, no es eso. Es un problema global. Lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en, en El Salvador, lo que está pasando en Guatemala, en Ecuador, nos toca todo. Nos toca todo porque en la medida que estos estas, eh, eh, métodos, estas formas de gobierno y de, y de imponerse y de controlar el poder de, eh, tienen éxito, se empiezan a replicar, como decía. Era el mensaje que eh, el colega Fabián Medina dejaba en el foro de la sociedad interamericana de prensa en relación a eh, las formas en las que la libertad de expresión y la libertad de prensa deben de defenderse en las Américas, porque realmente la situación es eh, cada vez más calamitosa en ese sentido y las prácticas en contra de los medios de comunicación, las prácticas en contra del periodismo libre, se hacen cada vez más comunes. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que decía Fabián, en la medida que no hay respuesta a los ataques a la prensa, pues lógicamente más impunidad y se sienten con más eh, derecho de seguir empujando a quien quieran, golpeando a quien quieran, agrediendo a quien quieran, porque la respuesta de las democracias y eso lo vamos a hablar más adelante con el doctor Carlos Sánchez Berzain, eh, las respuestas de las democracias son tímidas o no hay respuesta o simplemente eh, son tibias, son insuficientes frente al actuar de los malvados que avanzan. Y como miran que no hay nadie que lo detenga, entonces se salen o se van saliendo con la suya. Bien. Recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices está esperando que usted eh, aproveche cada una de las opciones que le dan ellos para resolver sus problemas en un solo lugar. Servicios migratorios, ahí encuentra seguros de salud, Obamacare, también encuentra seguros de vida y el financiamiento y refinanciamiento para. Compras y ventas de casas, el item number. Recuerden, la familia Multiservices tiene los, pan, los eh, teléfonos en el, en el cintillo y usted puede encontrar ahí eh, los mejores profesionales y la mejor ayuda en la familia Multiservices de North Miami y la familia Multiservices de Okeechobee, taxes personales, taxes corporativos. Por favor, no pierda la oportunidad de eh, que sean ellos los que le ayuden a resolver cada uno de sus problemas y confíe, confíe en que lo harán. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. La Serie Mundial, doña le está 2 a 0. Arriba, Los Ángeles, los Dodgers en contra de los Yankees. No han llamado al padre Marcos a lanzar todavía a ninguno. Los Yankees, a lo mejor, pueden llamarlo en los siguientes partidos. Porque sigue lanzando durísimo el padre Marcos párroco de la iglesia Santa Ágata. Se hizo referencia este domingo en el Evangelio a Bartimeo. Bartimeo es un ciego que está en la entrada a Jericó, una ciudad eh, que de, de, de no muy buena referencia. Y Jesús va pasando por ahí. Y el ciego en medio de la multitud le grita a, a Jesús, hijo de David, que lo sane en una multitud. A la orilla de un camino, un ciego le pide a, a Jesús que le devuelva la vista. Y logra, en medio del de bullicio, que Jesús lo escuche. Dice el Padre Marcos que este capítulo del Evangelio es sumamente importante, porque así están nuestros pueblos hoy. Clamando que, no, escuchen, clamando ser restaurados y levantados, ser sanados, eh, porque han sido mancillados, porque han sido ultrajados por los que se creen dueños de nuestros países o por los que creen que nuestros países son sus fincas y pueden hacer y deshacer. Escuchemos al padre Marcos Omar Riva. El pasaje del Evangelio de Marcos narra la historia de la curación de este hombre un ciego que pide ayuda a Jesús mientras está al borde del camino hay pueblos que están pidiendo agua por seña hoy en día que tirados por en el camino como basura claman como Bartimeo, así como él clama desde la oscuridad de su sufrimiento pueblos que quieren ser levantados y restaurados en sus derechos y libertades, cegadas por gente sin escrúpulo que se sienten dueños de, los, de lo que no es suyo y tratan a las naciones como propiedad privada como si fuera una finca. De eso somos testigos, lo que está pasando a nuestro alrededor. Este relato bíblico refleja mucho de nuestro presente en un contexto social dominado por políticas injustas y dictaduras opresivas que podemos ver y mucha gente y hemos vivido muchos de nosotros hoy. Añadió el padre Marcos que el grito de Bartimeo eh, en la que le pide al Hijo de David, a Jesús, que le preste atención, es para que tenga misericordia de él. Hoy ese grito es de los pueblos oprimidos, dice el Padre, de los pueblos oprimidos y aplastados en sus derechos por los cínicos que solo generan desgracia. Veamos. La figura de Bartimeo, ciego y pobre, simboliza la lucha de aquellos que a pesar de su condición, Buscan esperanza, derechos y también ser reconocidos con sus derechos. El grito de Bartimeo, suplicado hoy que hemos escuchado, dice esto: Hijo de David, ten compasión de mí. Desde el piso oyó que pasaba Jesús, no lo podía ver, pero veía más que los que estaban a su alrededor. Es un llamado, este hijo de David, ten compasión de mí, a la justicia y a la atención por parte de aquellos que están en el poder. Nuestra gente, sufrida desde el suelo de sus desgracias, sigue elevando sus ojos en busca de quien los atienda y los ayude, como Jesús ayudó a Bartimeo, a ponerse de pie una vez más, ya que no han logrado levantarse de lo propio impuesto por aquellos cínicos que siguen arrojándose, arrojándoles mantos de dolores y de desgracia a los demás. El padre Marcos dice que el acto de devolver la dignidad a los marginados es fundamental para que una sociedad se sane en sus heridas. Bartimeo fue sanado y al ser sanado siguió a Jesús. Y este es un acto muy importante, dice el padre, porque... Al devolverle la vista, le devuelve la dignidad, le devuelve eh, el poder determinar el camino que quiere seguir viendo. Y dice, va detrás de Jesús. ¿Qué significa esto? Que cambió de dirección su vida, de marginado a ser un seguidor de Jesús. Y es entonces un poderoso mensaje el que envía el Evangelio, porque los que están... Eh, es un mensaje poderoso a los que están oprimidos y que deben de unirse en la lucha por la justicia y por el cambio social. Todo es posible. Si Bartimeo recuperó su vista y cambió de rumbo su vida, cualquiera que se siente en este momento en el suelo clamando a Jesús para que nos responda, entonces puede recuperar su vista, cambiar de rumbo y seguir luchando para recuperar lo que ha perdido la justicia y lograr el cambio social. En contextos de la opresión que viven pueblos enteros, el acto de devolver la dignidad a los marginados es fundamental para la sanación de la sociedad. Mientras más gente sufriendo y exiliada, pobre la sociedad es. Esta restauración puede ser vista como un acto subversivo contra las estructuras de poder injusto. Al final del pasaje Bartimeo sigue a Jesús por el camino, lo que implica una nueva dirección en su vida. Este seguimiento puede ser visto como una invitación a los que han estado oprimidos a unirse en la lucha por la justicia y el cambio social, formando comunidades que desafíen estas mismas injusticias, asegurándose con valentía y honor que no se repitan a vez más las violaciones y abusos contra nadie. Este pasaje de Marcos se puede entender como un relato que refleja la búsqueda de la dignidad en un contexto de las opresiones, resaltando la importancia de escuchar y responder a las voces de los necesitados. Gran homilía del padre Marcos Omar le mandamos un abrazo y le decimos que esté listo porque lo puede mandar a llamar eh, a calentar el brazo en el bullpen de los, de los yankees o de los doyers, depende de donde el equipo con el que se quiere ir, pues está lanzando durísimo el padre Marco. Qué bien por el padre, ¿no? ¿Ustedes se han fijado que la respuesta de la dictadura al tema del portazo que le dieron los BRICS ha sido diríamos suave? Porque después de haberle dicho a Lula arrastrado eh, agente de la CIA eh, eh, y todo lo que se le ocurrió a Ortega y después a Juan Coca, bien, bien rayado, escribiendo estupideces en su cuenta de X. Eh, no ha habido una virulencia como la que ha tenido la dictadura venezolana. Y uno dice, raro porque Asesínica de pronto se destapa y le dice a Lula cualquier cosa o Ortega que aparezca en alguno de los actos que le obligan a salir del sarcófago. Va a salir diciéndole barbaridades a Lula. Entonces uno dice: algo, algo extraño ha ocurrido como para que ante los oídos cerrados de la Virgen de Kazán o de la, Nuestra Señora de Kazán, pues, eh, hayan, eh, haya un, una, una reacción suave, ¿no? Ante guarangos vulgares y. y, y no quiero ocupar ningún término peyorativo que vaya a ofender a, a, a alguien en, espe en específico, pero ante guarangos vulgares y eh, rascuaches como son los Ortega Murillo y particularmente ella, uno se queda algo, algo pasa, porque en Venezuela están tronando, doña, y que sigan tronando contra, contra Brasil, lo dicen de frente, lo dicen disimulado, le tiran chifleta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno la misma dictadura publicó qué fue lo que pasó. <laughs> en estos días, a partir del 21 de octubre, se ha estado llevando a cabo una reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con los representantes de los países que son socios, sean estas dictaduras o sean en democracia. <laughs> Entonces, Ovidio Reyes, el que hace el papel del presidente de Banco Central de la dictadura, sancionado por Estados Unidos y yo de paso, ha estado participando en estas reuniones con el Fondo Monetario y sostuvo una reunión con eh, una reunión bilateral con el Director Ejecutivo por Brasil ante el Fondo Monetario Internacional. Sí, aquí lo dice el mismo este Pasquín. Dice que verdad se encuentra participando en reuniones anuales, del, eh, reuniones anuales 2024 del Fondo Monetario, el Banco Mundial, las cuales iniciaron el 21 de octubre del 2024. En el marco de estas reuniones, el presidente del BCN sostuvo una reunión bilateral con el director ejecutivo por Brasil <laughs> ante el FMI, el señor Andrés Roncaglia quienes compartieron información sobre la evolución económica y financiera mundial y sobre el desempeño de la economía nicaragüense y sus perspectivas. Entonces, la misma dictadura, amigos y amigas, se encarga de informarnos por qué no han despotricado. Ah, es que el señor Roncaglia es brasileño. Este señor que está en pantalla, ese es André Roncaglia. Y este señor, entonces, debe tener una comunicación muy fluida, lógicamente, con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y Luis Ignacio Lula da Silva le puede decir, mire, eh, mi querido amigo y compatriota, todo lo que le pida la dictadura de Nicaragua, usted no es el que lo va, lo va a impedir porque usted no tiene esa facultad, pero... <laughs> Haga lo que le corresponda para bloquearlo. No son babosos, son guarangos, son eh, eh, rascuaches, son vulgares, son eh, ordinarios, pero no son babosos. Porque si hubiese regresado el espía Valdrajensky, seguridad del Estado, y le hubiese dicho a, a, a Murillo qué fue lo que le dijo. Eh, el canciller de brasil que fue el que viajó a kazán en rusia para participar personalmente en nombre del presidente lula da silva entonces en managua la dictadura hubiese soltado añadir que el sapo literalmente sapo literalmente culebra en contra de el presidente brasileño pero sabidos que están, como decimos, venadito entre tus huertas, porque necesitan plata, entonces, espérate un momentito. ¡Ey! Nos puede, nos puede ir muy mal si reaccionamos como queremos reaccionar. Queremos decirle a Lula que hijo de la pelandusca y todo lo que querramos. Pero, si nos vamos por ese camino, la cosa se pone peor. Y ahí donde viene el tema de. Eh, son muy dignos, ¿no? Muy, eh, con un talante único. No, eso es pura, 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 pura boca. Porque aquí están arrodillados y postrados frente a alguien que le dice: ¿Sabes qué? Si allá de Brasil me dice Lula que yo haga lo que tenga que hacer para trancarles la gestión, ya de Estados Unidos, doña Díaz, ya Biden dijo no más préstamos del FMI, nosotros vamos a tratar de impedirlo. Y si a eso se, se suma Lula, ay 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 ay, se les pone más complicado. Entonces, uno entiende por qué están así, cómo es como se acuerda nadie que cuando estaba? usted jugó trompo, ¿verdad? Todos jugamos trompo, creo en Nicaragua, chaval, lo, 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 Bueno, los lo que tenemos más de 40 años, creo que jugamos trompo todos. Aquí en Nicaragua de los años 80 en donde nosotros nos divertíamos con chibola con el trompo eh, eh, y jugando cualquier otra cosa, menos estos juegos electrónicos que ahora los chavales los tienen completamente hipnotizados. Pero cuando no jugaba trompo, le decían a un, ve, anda, ese trompo está paparapa. Man. Está paparapa, paparapa era, o tatarata. Las dos, tatarata o paparapa. Era, eh, eso, de... Así le decían a un jugador de béisbol hace un tiempo, paparapa, porque era tartamudo, es tartamudo. <laughs> que, callar, que la gente no eh, pero si contrario al, al, al trompo tatarata era como el que andaba sedita sedita o sea lo bailabas y el trompo te lo ponías en la uña y te bailaba en la uña porque estaba así así la, la punta del, del, del trompo estaba nítida y te bailaba barba así está frente al Lula ahora Cedita. Le quieren decir todo lo que le salga de las vísceras. No se lo dicen porque saben que el señor Andrés Roncaglia está en comunicación permanente con el presidente Lula y le dicen: ¿Sabe qué? A estos bárbaros de Nicaragua, a estos vamos a dejarlos. Como, les, como se quedaron ahorita esperando que les abriéramos la puerta en los BRICS y les dimos en la cara porque se les había olvidado que nosotros teníamos la capacidad de veto. Y como somos arrastrados, ¿verdad? De los yanquis, agentes de la CIA, eh, miedosos y cobardes, entonces ahora demostrémosle. <laughs> Con cuántas papas se hace un guiso, y es por eso que andan caminando en puntillas. Hasta lo informan ellos mismos, pues lo informan ellos mismos que andan en puntillas, caminando en puntillas, porque se les olvida cuando están enardecidos, y virulentos y rubicundos. Se les olvida que más adelante se pueden encontrar con una situación en la cual a las personas que señalan, a las, señoras, a la, a las personas que eh, ofenden, entonces tienen una capacidad de devolvérsela y con guante de seda, ¿no? mano de. Puño de hierro, pero envuelto en guante de seda. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Está plumita el trompo ni se siente, lo tiene encima de la uña y no se siente que esté el trompo ahí. Y entonces los dignos, los soberanos, los autodeterminados están postrados viendo a ver si Lula les deja pasar esta, a ver si les deja pasar esta, porque en los BRICS no hubo forma, no hubo manera. Y yo estoy seguro que quisieran decirle lo que se les venga en gana pero hay muchos intereses de por medio, hay mucho, mucho interés de por medio, y eso es lo que explica un silencio o una actitud, diríamos, doña Díaz, que es la que podría tener un, un régimen democrático, un régimen diplomáticamente eh, correcto, no aquel, a, a, aquella, aquellos fárragos y aquellos párrafos que salen de las entrañas de asesínica, que son lógicamente parte de eh, su malignidad, su malignidad. Por eso es que lo ven cedita sedita, sedita el trompito, porque saben que están en las manos del presidente de Brasil, porque ya de Estados Unidos ya se dijo, conmigo no contés, y del otro lado entonces en América, Hablando de que Brasil tiene un peso determinado. Peso determinado. Y siendo el director ejecutivo brasileño alguien que tiene ese peso determinado, pues entonces el cuchi cuchi está ahí, doña Díquel. El cuchi cuchi está ahí. Bien. Por otro lado, Juan Coca, bueno, terminó, doña Díquel, el, el el escándalo que arman para Nicaragua Diseña. Y entonces en, este, en esto que es un negocio de la tal Camila Antonia, ahí aparecen unos diseños y unas, unas cosas que parecen los aguisotes más bien, doña, una cosa con, con, pues con el respeto a los aguisotes que, que son tan, unos trajes tan bien logrados de, de espanto. Entonces eh, en, ese, en esa actividad que es de los niños de la, de la dictadura, verdad de, lo, de la Camila esa de, 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 de la economía familiar creativa doña Díaz, que la <laughs> que, eh, que llegan enchufados de Rusia llegan enchufados de Cuba de todo esto que son eh, países hermanos eh, en visión misión y, eh, y fracaso entonces se presentó esto el tema es que aparte de los diseños que es una cosa espantosa Solamente que caben en la. Allá apareció un tipo que parecía una camisa de bolsas de bolsas plásticas. Una cosa horrible, ¿no? Y otro con un como talibán. Y esto, y estos propagandistas, estos alto hasta el ridículo se ponen, parecen cortinas caídas, ¿verdad? Como aparecen, ¿para qué ponerles la foto? Las fotos sí le que vamos a poner es de Juan Coca. Porque Juan Coca apareció como el gran artista. Gran artista Juan Coca tocando, ¿verdad? Gran artista Juan Coca tocando. Ah, pero ¿cuál es la noticia? No, no toca nada, no, no canta nada. Es un hijo, hijo de papi frustrado, igual que el Ternado frustrado. Todos son frustrados. Pero aquí lo que ha llamado la atención es la guitarra que tiene eh, Juan Coca. Cuesta 5.500 dólares. El comunista Juan Coca tiene una guitarra que cuesta 5.500 dólares. La básica, oye, Díaz. Estamos hablando de una... Guitarra sin ninguna alteración, porque las guitarras también se alteran. Tienen, tienen datos. Póngame la guitarra, el precio, por favor, doña Dick. Aquí está: una Gibson Custom, Les Paul Custom, Ebony with Ebony. ¿Qué le parece? 5.499. Esa es la básica. Entonces, el comunista, Juan Coca, Ortega Murillo, tiene una guitarrita de 5.500 dólares. No le ha costado ni un solo centavo de dólar a él. ¿Está claro usted, verdad? Le toca a usted y le toca a mí pagarla. ¿Ah? O sea, no, no, él no ha gastado un centavo en esto. O sea, nosotros le compramos una guitarra de 5.500 dólares. Van a decir algunos, pero ¿cuál es el problema si tiene de la plata para eso? No sé, que la plata se la damos nosotros. Ese es el problema. Nosotros, ¿quién? Si vos estás en el exilio con mi remesa. Ya te respondí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hemos comprado 5.500 dólares una, una guitarrita al comunista, al eh, anticapitalista. Y esa guitarra, ¿por qué no la compras en China? ¿Y por qué no la compras en Rusia? Y esa guitarra, ¿por qué no la compras en Irán? ¿Por qué no la compras en Corea del Norte? Esa guitarra es, es aquí en el imperio que la venden. Es lo que les digo a los, a los, a los enchufados que son fanáticos que, y que defienden a estos. A estos tiranos y sus, a sus hijos delincuentes, se dan cuenta ustedes de lo, de lo que defienden. A un tipo que compra una guitarra con la cual vos que sos fanático y que ganás, doña Aikel. A ver, sacamos, sacamos la cuenta. El salario mínimo, rápido. Usted que fiera con, la, con, la, con los números ahí. Salario mínimo. ¿Cuántos salarios mínimos es la guitarrita de.? De Juan Carlito. Vamos a ver ahí que le está ahorita a toda máquina. 26 salarios mínimos. Entonces, a vos que sos fanático y que a lo mejor trabajas por la dictadura, porque si sos de los fanáticos que ni siquiera trabajas y que sos fanático porque sí, no, no es con vos que estoy hablando porque vos tenés un problema cerebral. Estoy hablando con alguien que trabaja para la dictadura y que recibe dinero de la dictadura, el salario mínimo. A vos que lo defendés, esa guitarra. Son dos años y dos meses de tu salario. ¿Estás claro? ¿Estás claro, ah? ¿eh? Dos años y dos meses de tu salario. seguirlo defendiendo. Y te va a ir bien. Maravillosamente. Bien. ¿Cuántos me gusta hemos logrado, doña Display? Ahorita, cuénteme. Cuénteme, por favor, para yo contarle a los amigos cómo andamos con los me gustas. ¿300 cuántos, dice? 335. Deberíamos estar acercándonos ya a los 400 y después a los 500 para que siempre nos ubiquen ustedes dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Este fin de semana, en Uruguay, se dieron elecciones. Ustedes dicen, ¿qué? Sí. Hubo elecciones en Uruguay. Y uno dice, ¿pero por qué no me di cuenta de esas elecciones? Y esa es una autocrítica también para los medios de comunicación. Nosotros... Nos desentendemos de los países en los que la democracia está funcionando. ¿Por qué tiene que haber una elección controversial en la que la campaña sea sucia, en la que se ofendan las mentadas de madre, que si puede haber fraude, que si vas a reconocer, que si me vas a hacer trampa, que si te saco el ojo, que si me guiñas el pelo? Esas son las, las, esas son las elecciones en las que estamos todos pendientes. ¿no? Estados Unidos en este momento es la mejor. Eh, mejor Ejemplo que existe. Entonces, eh, en Uruguay, ayer domingo se dio una elección. No ganó ninguno de los partidos porque van a segunda vuelta. ¿Quién sacó mejor votos o más votos? El izquierdista Yamandú Orsi. Aquí lo van a ver ustedes. Este es Yamandú Orsi, el candidato de Pepe Mujica, pues. Este es el candidato del partido de Pepe Mujica. Y el candidato del oficialismo de centro derecha, Álvaro Delgado. Ninguno de los dos alcanzó el 50% y el 24 de noviembre van a medirse en la segunda vuelta allá en Uruguay, en una democracia, diría yo, de las más sanas que hay en el mundo. No hay pleito, no hay cuestionamientos, no hay intentos de fraude, no hay... ¿eh? ¿Quién lo dice? Aquí está nuestro amigo, el embajador de ese país en el Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala. Vine a votar a mi país. Esto es una democracia. Le respetamos el voto a la gente. Todos nos respetamos el voto a la gente. Así debería ser en todos lados. Así debería de ser en todas partes. Pero ya ve, y es autocrítica hasta hoy lo puse en la página web más temprano, porque bueno no es una elección que nos está generando zozobra, que quién va a ganar que, 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 que le, si le dijo chaparro a este, que le dijo pelón al otro que le dijo... nada de eso lo estamos viendo en Uruguay, y como nada de eso estamos viendo, no nos llama la atención pero es una democracia ejemplar, diría yo de las mejores democracias que hay en el mundo es la uruguaya pero no es noticia porque no es negativo Increíble, ¿verdad? Increíble cómo tiene que haber pleito y matancina, fraudes o intentos de fraude y ventajas de madre para que nosotros estemos pendientes. Bien por los uruguayos, que gane el mejor porque realmente es una nación que es pequeña, no tiene ni 4 millones de habitantes, pero tiene una robustez, una, eso, son enormes, son gigantes en democracia y eso hay que reconocérselo definitivamente a los uruguayos. Aquí viene una, un ejemplo de lo que no es democracia. Maduro vuelve de su gira por dictaduras y por eh, países eh, eh, despóticos, con regímenes despóticos, y llega amenazante, llega molesto y lógicamente, pues, como fue ridiculizado en, en Kazán, él dice que todo lo que pasó después fue una cuestión maravillosa. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. No existe fuerza en esta tierra, lo digo. Que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nada. No existe fuerza en esta tierra, lo digo. Que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana. Ni nunca, nadie vetará ni callará a Venezuela. Y el que lo intente se secará. ¿Le pueden ¿Histórica? ¿Qué cosa es lo histórico ahí, Doña Díquel? Histórico es el portazo que le dieron en los BRICS que llegó a tomar oxígeno y le dijeron aquí no hay aire para vos. Tal vez en la próxima pasada, papá. Histórica, dice. Pero bueno, Diosdado Cabello, también el criminal que ustedes lo ven, parece Rosario Murillo, es el primero que aplaude a Maduro ahí en ese acto. Eh, también hizo un repaso del éxito del viaje de Maduro, veamos. Y más temprano que tarde, más temprano que tarde, eso se consolidará. Mientras tanto, Venezuela hace vida activa, vida activa dentro de los BRICS. Relaciones. El presidente llegó a reunirse con el presidente de Rusia, China, Irán, Sudáfrica, Palestina, Bielorrusia, Etiopía, Turquía, Vietnam, Bolivia. Bueno, es Venezuela, pues, y el presidente Nicolás Maduro demostrando toda la experiencia que tiene como canciller para el manejo de estos temas. De estos temas se presentó allá, se presentó allá, hubo gente que no quiso dar la cara, no fue, allá a. Uh, a Kazán, nuestro presidente fue a ver las cosas de frente, como siempre lo hemos hecho, mirando a los ojos, para ver qué se descubre detrás de los ojos. Dice que hace vida activa en los BRICS, ¿no? anduvo en los pasillos tomándose fotos, pero vida activa no hace, porque los que te hacen vida activa en los BRICS son los que participan en la cumbre. Punto. Lo demás es publicidad y embustes. Segundo. Dice que va, eh, eh, que fueron allá a verle los ojos cara a cara, como quien dice, Lula no fue porque tenía miedo de verle los ojos a Maduro. No, Lula no fue porque estaba golpeado, con un golpe en la cabeza, y además mandó a decir, no, no, decirle que no hay, no hay forma de que entre. Y ustedes escucharon los, los, a los tiranos con los que se reunió Maduro. Es orgullo eso. No es orgullo. Todos son tiranos, todos son violadores de derechos humanos, todos son de los que aplastan libertades. Pero tratan de venderlo como positivo. <laughs> porque es lo único que les queda después de semejante fracaso. Y por el otro lado, eh, El Mundo González, el presidente electo de los venezolanos, se reunió hoy con la eh, primer ministra italiana. Meloni, veamos la, lo que escribió en su cuenta de X, el presidente electo de los venezolanos. Para más siguiente. información, visita www. Compartimos, Compartimos preocupación por la represión y la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen, así como la persecución a los liderazgos políticos venezolanos. Este es un tema que causa mucha alarma en mandatarios y representantes de los países democráticos. Agradecí su gestión frente al G7, la mención sobre Venezuela en la Asamblea de la ONU y le solicité que continúe con esa labor de cara a la cumbre del G20. Entre Italia y Venezuela tenemos lazos generacionales. Que ambos estamos comprometidos a honrar. Ha sido un honor conversar con la primera mujer en el cargo de primera ministra de Italia. Fue lo que escribió Edmundo González, que dice que tuvo una excelente reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Así las cosas, ¿no? Y en Bolivia. Se habla de un atentado contra Evo Morales, un raro, extraño y casi increíble atentado en contra del eh, traficante de, de menores y abusador. Veamos la nota de la voz de América. ¿Están el domingo, el expresidente Evo Morales denunció que fue víctima de un presunto atentado cuando su vehículo recibió 14 impactos de bala y su chofer resultó herido. Las imágenes fueron compartidas por Radio Causachuncoca, medio que difunde las actividades del también líder cocalero. Sus seguidores acusaron al gobierno del presidente Luis Arce por este hecho ocurrido en la región del Chapare. Fallan en ese objetivo criminal de atentar y terminar con la vida de Evo Morales. Usted ha destruido la institucionalidad, señor Lucho Arce. Usted no merece más seguir como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Luis Arce, a través de su cuenta de X, pidió una investigación. El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenado y esclarecido. Por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, He instruido una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer este hecho. Sin embargo, surgen dudas sobre los sucesos denunciados por el expresidente Morales y algunos legisladores de oposición consideran que también podría tratarse de un autoatentado. Varios líderes de la izquierda latinoamericana y de España expresaron su solidaridad al expresidente Evo Morales, mientras sus seguidores mantienen los bloqueos de carreteras que ya llevan 15 días y pérdidas millonarias en todo el país. Fabiola Chambi, Voce América, Bolivia. Y aquí vino la versión del gobierno de Bolivia que señala que a diferencia de lo que afirma Evo Morales y la perorata de sus seguidores y sus eh, compinches también eh, de las dictaduras, dice el gobierno a través del de ministro Eduardo del Castillo que Morales va en una carretera, la policía le hace detente para hacer una revisión de rigor y en lugar de detenerse, sigue. Más bien acelera. Y no solamente eso: dispararon desde la camioneta que lo transportaba a los policías. Era inevitable una persecución, y cuando te disparan, pues lógicamente las personas que pasaron en el vehículo están eh, dispuestas a asumir las consecuencias de ello. Veamos lo que dijo. El ministro Eduardo del Castillo. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos del orden, sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana. Este elemento cae al piso, el vehículo retrocede y trata nuevamente de pasar por encima de este efectivo de la policía boliviana. Si no hubiese sido que el efectivo policial... Pone sus brazos en tierra y se recorre hacia atrás, ese vehículo hubiese pasado por todos sus intestinos. Lamentablemente, ese vehículo atropellado con sus dos llantas a una de las piernas. La persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. A que vean, pues. Eso es lo que dice el gobierno. Si me preguntan a mí qué creo, creo que Morales. Eh, está provocando que haya una situación eh, de más inestabilidad, se continúa victimizando porque lo que menos quiere es responder ante la justicia por los señalamientos que hay en su contra. Uno dice: ante una situación de estas, pues lo mínimo que, que, que debería de pedir. Un gobierno decente, y este caso pues lógicamente no lo es, es una investigación o pedirle a Morales que ya deje de hacer tranques, que ya deje de alterar la, la vida de los bolivianos eh, con los tranques y que responda ante la justicia por los, las cosas que se le acusan. Pero eso es lo que hace la dictadura de Nicaragua. Emite un comunicado en el que trata de cualquier manera cómo... Eh, retorcer, eh, hace como plastilina, ¿verdad? Busca de un lado y de otro cómo quedar bien, porque no critica a Luis Arce, pero tampoco le dice a Morales que responda por lo que le señalan. Es que responde es que decirle doña Adí, que la, a, a Morales que responda por lo que le señalan, es decir, que responda a Ortega por la violación a Soy la América. Y eso no lo va a hacer. Veamos lo que escribieron desde el Carmen dice Bolivia hermana del alba. Y ahí dice toda la parafernalia de siempre, ¿verdad? Hemos conocido las difíciles situaciones vividas por las familias bolivianas y el día de ayer la denuncia del compañero Evo Morales sobre un atentado que puso en riesgo su vida y la de sus acompañantes. Agrega que en ese sentido como corresponde a su responsabilidad de jefe de Estado el presidente Luis Arce Catacora ha comunicado su decisión de abrir una inmediatamente una investigación exhaustiva que nos permita conocer más detalles, siempre en cercanía, con respeto y cariño, saludamos todo lo que contribuye al entendimiento de la seguridad y la tranquilidad a la concordia de ese país miembro de nuestra ALBA y deseamos a las autoridades constitucionales y a los líderes sociales, culturales, laborales y pueblos originarios las mejores energías para encontrar los puntos de consenso que conduzcan a las necesarias soluciones y propuestas viables para todos. Siempre, más allá, papá, Ortega y Murillo. Entonces, en lugar de decirle a Morales, anda a responder ante los tribunales, es que eso es decirle a Ortega que responda por Soy la América. No lo van a hacer. Y tampoco señalan y critican, como hace Evo Morales con Arce, porque no les conviene entrar en, una, en otro conflicto. Ya están peleados con Lula. Entrar en otro conflicto con Arce porque este se está jalando el pelo con, con Evo Morales tampoco les conviene. Entonces, la situación allá está eh, compleja, aunque, de nuevo, me parece que, que Evo Morales va a hacer todo lo que pueda para evadir la justicia, no responder ante eh, estas acusaciones que son graves, graves, doña que no tenemos todavía. Eh, Yeah. Ok, entonces vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín para uh -huh. hablar de este tema y de otras eh, re relacionados con la democracia indefensa en América Latina, porque las dictaduras, entre más eh, débiles están, más se encargan de aplastar los derechos y las libertades en sus respectivos países. Esta tiene la pausa. Recuerde que usted puede ser parte de la familia de los Patreons, www.patreon.compleca. Café con vos. Rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Súmese a la familia de los patrons, porque si usted se suma, somos más fuertes y más eh, firmes nos presentamos ante estos tiranos que han querido callar nuestras voces y esconder la verdad. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Bersaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, para hablar de los temas que hemos anunciado. familia multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.